Hola, ¿qué tal? En este vídeo os voy a mostrar cómo tengo conectada y configurada la tarjeta capturadora de SlimBook. Así que en esta primera parte os mostraré cómo la tengo conectada. En mi caso, tengo mini PCs y PCs normalitos, eh, que son mis equipos. No, no tengo un equipo con una tarjeta gráfica dedicada a de estas potentes. Así que. Eh, para este ejemplo voy a usar el mini PC de Slimbook One V3, el último con Intel, el cual integra en el Intel que trae, pues integra una Intel UHD 620. Bueno, la tarjeta capturadora de Slimbook ya sabéis que posee un puerto USB-C para conectarla al PC, dos puertos de, de audio, mini jack, entrada y salida, y dos puertos HDMI, ¿ok? Entrada y salida. Entonces, la salida HDMI gráfica, la salida gráfica HDMI del mini PC de Slimbook, esto es válido para cualquier otro PC. Eh, eh, simplemente tenéis que conectar eh, el, el cable HDMI en la salida de la tarjeta de vídeo, ya sea integrada o dedicada. Bueno, salida HDMI, que tiene esto rojo, salida HDMI del mini PC de Slimbook, va conectada. A la entrada HDMI de la tarjeta capturadora de Slimbo. Salida del PC, en este caso mini PC de Slimbo, salida HDMI de vídeo a la entrada HDMI de la capturadora. La salida HDMI de la capturadora, que sería este cable negro. Salida HDMI, lo la tengo conectada a este Acer, a este monitor Acer 1080. Este monitor Acer tiene la particularidad de que llega a 165 hercios de tasa de refresco del monitor, eh, pues eh, por si tenemos eh, compatibilidad con el equipo, podemos usar esa tasa de refresco. Pero bueno, eso ahora no importa. Eh, y esto lo hago pues para conectar la salida HDMI directamente al monitor para ver en tiempo real lo que está pasando por la tarjeta capturadora y lo siguiente el puerto USB-C de la tarjeta capturadora pues eh, con el cable que ya integra la tarjetita la tengo conectado el cable a un puerto USB 3 del mini PC slimbook ¿ok? si, si tenéis pues este equipo tiene también USB-C como veis aquí no pues yo normalmente lo uso para la web Logitech. que es USB-C, pero también podría, podríamos conectar directamente salida USB-C de la tarjeta capturadora a USB-C del PC que tengáis si tiene la opción de USB-C. Rápidamente, salida HDMI del PC, en este caso mini PC Slimbook, entrada HDMI tarjeta capturadora, salida HDMI tarjeta capturadora de Slimbook, entrada puerto del monitor, en este caso un Acer eh, de 24 pulgadas 1080 de resolución. Puerto USB-C, tarjeta capturadora a un puerto de a un puerto 3 de USB-3 del mini PC de Slimbook. Con esto, pues, grabamos todo lo que pasa por la capturadora en nuestro PC. Bueno y antes de enseñaros cómo tengo OBS configurado os muestro el monitor como comentaba antes porque yo creo que es importante ¿no? en este caso el monitor que mostraba antes es un Acer eh, 24,5 pulgadas eh, Full HD 1080 y este veis que llega a 165 hercios de tasa de refresco esto se traduce que bueno que el monitor pues eh, va más fluido, no, pues las cosas se ven un poquito mejor, etcétera. Y como curiosidad os comento que cuando tengo eh, la capturadora Slimbook haciendo de puente, eh, en, es decir, eh, entre entre el Slimbook eh, Mini PC y el monitor, pues eh, me llega la tasa de refresco del monitor. Vamos aquí a configuración de GNOME, nos vamos a pantallas. Y vemos aquí que me alcanza hasta 144 hercios de tasa de refresco. Normalmente si conecto el monitor ACER directamente a la salida HDMI de este mini PC, este mini PC cuenta con una Intel HD530. Vamos a verlo por aquí, un momentito. Eh, dependiendo de la tarjeta gráfica que sea más o menos moderna, más o menos potente, pues evidentemente... Eh, Será, tendrá mejores eh, pre prestaciones, no tendrá eh, pues, eh, una mayor tasa de, 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 de refresco, etcétera. Veis aquí eh, Intel UHD Graphics 620, es la, la gráfica Intel que integra este Intel i7 8565U del mini PC de Slimbook on One. Bueno, pues cuando tengo eh, la capturadora Slimbook de puente entre el Slimbook One mini PC y el monitor, este me llega hasta los 144 hercios de tasa de refresco. Y eh, si no tengo la capturadora de promedio haciendo de puente, simplemente se me queda en 60 hercios como máximo de tasa de refresco. Es por eso que uso este monitor Acer como, eh, como primario, como principal, porque evidentemente eh, se ven mucho mejor las cosas que mi viejo monitor que uso como secundario el AOC o AOC. Eh, ok, bueno, vamos ahora a la parte donde os muestro cómo configuro OBS. Y ahora vamos con la parte de cómo configuro OBS Studio eh, a la hora de usar esta capturadora de Slimbook. Antes que nada, comentar, me encuentro en, en Debian, Debian 11, vamos a ver, está por aquí. Debian 11 en una sesión con X11, porque ya sabéis que OBS Studio de repositorios, que es el que yo uso, eh, OBS Studio de, de Debian es un poco más antiguo y no es compatible con Wayland. Pero eh, independientemente eh, con la capturadora, tenemos la ventaja independientemente de si estás en Wayland, en independientemente de si estás en X11 en Sor. Pues a través de la capturadora, eso ya es lo de menos, ¿no? Porque eh, ya no depende del, del entorno del, digamos, de, del sistema gráfico donde te encuentres, es decir, de, de Wayland o de XOR o, o de X11, sino que es la propia capturadora vía hardware quien se estaría encargando del trabajo de capturar es, el escritorio. Eh, de emitir ese streaming, etcétera, ¿no? Así que eh, bueno. Debian 11 con el kernel que trae por defecto de repositorios, creo que es el 5.10 5, eh, 5, 10, 5 10, 0. Y, y, y bueno, eh, más o menos, eh, como expliqué antes, yo trabajo de la siguiente manera. Eh, aquí tenemos obs en este, en, este, en este momento. Estoy usando, estoy capturando eh, el escritorio vía. Eh, capturadora. Veis eh, veis que mi imagen a través de la webcam a través del programa Uce View si sí se ve bastante nítida. Eh, tengo una iluminación pobre eh, pero eh, si sí se nota eh, si sí se nota en la propia captura en la propia captura eh, de la propia capturadora capturadora valga la redundancia capturando el escritorio eh, de Debian si sí se nota que hay un poco un poquito más de nitidez cuando se usan cuando usamos eh, capturar nuestro escritorio vía software con OBS, por ejemplo, en el caso eh, en el caso eh, de X11 en SOR, cuando ya me encuentro en este sistema, pues normalmente usamos la opción captura de pantalla XSHM, que eh, es el, la opción que tenemos eh, cuando estamos en X11, no cuando estamos en SOR. ¿no? Y, 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 y bueno, entonces ahora voy a este vídeo. Estáis viendo con la capturadora. Simplemente luego haré otro pequeñito vídeo mostrando eh, cómo se ve sin capturadora. Simplemente con eh, la opción de X11. En el caso de distros eh, con Wayland, con, con PyWAR, OBS trae una opción que sería captura del escritorio vía ¿no? que Wayland PiWare ya sabéis que se juntan y es un poco más moderno, más avanzado que XOR, que, que X11. Bueno, ¿cómo se agrega una capturadora de vídeo a OBS Studio? Pues es muy fácil, igual que si agregas un dispositivo de vídeo como una webcam u otro aparato de captura de vídeo. Aquí en nuestra, en nuestra escena, en el apartado fuentes, en el signo más. Y agregamos la opción de dispositivo de captura de vídeo V4L2. Y aquí, pues ya simplemente, no, yo lo voy a dejar mmm, con ese nombre para que no coincida con el otro que le puse anteriormente. Le damos a OK y aquí estaríamos seleccionando nuestra capturadora. En mi caso es esta, Video Capture 4 USB 000140 5 Y esta sería la, la web ¿no? que está conectada por USB-C, como viste al principio, a mi Slimbook One V3 con Intel. Esta capturadora, si vamos a la página web de Slimbook, eh, en mi caso que tengo monitores 1080, vemos que nos permite grabar nuestro escritorio o hacer, o a, o hacer nuestro streaming en, en, en resoluciones, por ejemplo, en 4K en, en 30 Hz, en 2K 60 Hz, y en 1080, que son, es el caso de mis dos monitores, el Acer y el antiguo y el viejo AUC, en 1080 en 120 Hz. ¿okay? Entonces podemos usar la opción de grabar nuestro escritorio, eh, si tenemos un monitor 1080, en 120 Hz. Así que yo, una vez que he seleccionado la capturadora, sería esta. Eh, esto lo dejo tal y como está. Entrada, formato de vídeo, pam, pam, resolución. Veis que llega a 4K, pues mi caso sería 1080, porque tengo que aumentar a 1080, no voy a ponerlo en 4K, evidentemente. Y en frecuencia de imágenes, aquí podríamos seleccionar 120, que como veíamos aquí en la página de Slimbo de la capturadora, pues eh, en, en, a 1080 nos permite eh, grabar a 120 hercios. Ya tendría la ventaja, como comentaba antes, de que... Al grabar aquí 1080 120 Hz y mi monitor alcanza una tasa de refresco, teniendo esta capturadora, teniendo esta capturadora de puente, taza, eh, perdón, esta capturadora de puente alcanza una tasa de refresco de hasta 144 Hz, pues lo que yo vea en mi monitor, lo que yo vea lo voy a ver un poco mejor o mucho mejor. Eh, voy a disfrutar del contenido ya sabes que a, a más frecuencia de muestreo a más a más hercios a más tasa de refresco el contenido que a veces en, en, en tu pantalla en tu monitor siempre se va a ver un poquito más eh, más vivo no eh, sin no sé con ese con ese plus con ese con ese repris pues nada así se estaría añadiendo una una tarjeta capturada en este caso la de es Limbok. Eh, ¿Cómo eh, usaríamos la opción? Vamos a eliminar esta. Eh, lo voy a eliminar aquí. Y ahora, pues os mostraré cómo se vería el escritorio simplemente capturando desde OBS con la opción eh, normal. En este caso, X11. Lo mismo sería para Wayland con PyWAR. Pero, eh, evidentemente, siempre hay Wayland y PyWAR está un poco más avanzado que x 11. Eh, desde OBS Studio sin capturadora con la opción de captura de pantalla eh, XSHM en XOR, en X11, en Debian 11. Eh, aquí no tengo la opción de poner tasa de refresco, no tengo la opción de esto, no tengo la opción del otro. Como visteis en el, en el vídeo, en el trozo anterior, que sí me permite la. Capturadora, eh, esto simplemente es lo que, lo que trae. No vamos aquí a propiedades, pantalla. Y bueno Aquí, si sí queremos recortar píxeles, etcétera, pero no hay más. Seleccionar nuestra pantalla y no hay más. Ahora podríamos comparar un poquito la imagen de ahora con la imagen de antes capturada, como vimos antes. Vamos a recordarlo rápidamente. Eh, Cómo se agrega dispositivo de captura de vídeo. Vamos a poner aquí eh, Slimbo, por ejemplo. Slimbo, ok. Ok, y aquí ya, pues veis la diferencia que aquí, pues seleccionando la capturadora, que es la que acaba en 5, puedo seleccionar en mi monitor 1080 y la frecuencia de imágenes. Eh, a 120 y además tenemos la opción de brillo contraste saturación etcétera ok entonces esta sería eh, esta sería eh, la diferencia yo creo que notable os toca a vosotros ver ahora el resultado comparar no es un streaming es un, si un simple vídeo eh, grabación en local pero yo creo que sí eh, merece merece la pena a la hora de grabar nuestros vídeos, nuestro para tutoriales, para lo que queramos, a la hora de conectar, por ejemplo, una cámara HDMI, a la hora, evidentemente, de capturar, de grabar un videojuego, ya sea para local, para subirlo luego en diferido o ya sea un streaming en directo eh, para nuestro canal de YouTube, de Twitch o al que queramos, al que nos movamos, sí merece la pena una capturadora. En este caso, la Slimbook. Porque vamos a tener ese plus. No vamos a depender. No vamos a depender de Wayland, No vamos a depender de PyWar. No vamos a depender de X11. Y en el caso que estéis en Windows y en el caso que estéis en MacOS, no, simplemente vamos a depender de la tarjeta capturadora de vídeo, que se va a encargar del trabajo vía hardware. Y es la que va a capturar. Eh, a capturar ese, ese juego, ese videojuego, este escritorio. Pues con la configuración que ya hemos visto antes. Y luego ya si tenemos un monitor bueno con una buena tasa de refresco, pues ya sería lo, lo, lo idóneo. También contar que evidentemente, luego, pues eh, a la hora de ver el vídeo el vídeo pues OBS graba, el, el OBS graba a, a 1080 a 60 frames por segundo. Eh, también tener en cuenta eso, ¿no? La tasa de refresco de nuestro monitor sirve para que nos lo veamos todo, muy bonito, muy, muy, tan, tan, tan. Luego el vídeo, pues en este caso iría a 60 frames eh, por segundo. Eh, nada más, espero que os haya servido. Es una opción sencilla. La capturadora también se puede usar sin conectar directamente de la salida del puerto HDMI hacia el monitor. Puedes conectarla simplemente... Salida HDMI de la tarjeta de vídeo a la entrada HDMI de la tarjeta de capturadora y luego el cable USB C a un puerto USB 3 USB 3 del PC y grabar lo que estés jugando, lo que estás haciendo, pero evidentemente no vas a ver la imagen en tiempo real sin, en tiempo real perdón, sin la de, de la capturadoras como cuando conectas, por ejemplo, la salida HDMI de la capturadora directamente a una entrada HDMI del monitor. Nada más, espero que os sirva. Venga, nos vemos en otro vídeo.